Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Video breve el de hoy para contarles todo lo que tienen que saber sobre el nuevo cepo al dólar. Empecemos. Lo primero que debo destacar es que este nuevo cepo no afecta al dólar ahorro, esto es, el cupo de $200 mensuales para atesoramiento no sufrió cambios. El cambio aplica entonces para lo que son consumos en el exterior, lo que se conoce como dólar tarjeta o dólar turista. O sea, hasta esta nueva medida, todos los consumos que realizábamos en moneda extranjera entraban en nuestra tarjeta en dólares y a menos que nosotros decidiéramos pagar esos gastos en dólares con dólares, se especificaban a tipo de cambio oficial más el 30% de impuesto país más un 35% de anticipo del impuesto a las ganancias. Lo que se hizo es aumentar en un 10% este anticipo del impuesto a las ganancias y por lo tanto pasó de un 35% a un 45%. Esto aplica para todos los gastos realizados en moneda extranjera a partir del 14 de julio. Para quienes paguen ganancias o bienes personales, este 45% se toma como pago a cuenta del impuesto. Para quienes no sean contribuyentes de ganancias ni de bienes personales, deberán pedir su devolución a la AFIP por todas las percepciones realizadas durante el 2022, recién en enero de 2023. Viendo cómo queda la cosa, la gran pregunta es, si viajo al exterior, ¿me conviene pagar en efectivo o con tarjeta? Bueno, al momento de hacer este video, incluso con la suba del 10%, el dólar turista sigue siendo más barato que el dólar MEP y el dólar Blue. Por lo tanto, lo ideal sería abonar los gastos con tarjeta y luego vender los dólares a un tipo de cambio más alto, ya sea dólar MEP o dólar Blue, para pagar el resumen en pesos. Y además, teniendo en cuenta que este anticipo de ganancias se recupera un año después, aunque ya sabemos que la inflación hace lo suyo y esos pesos valen menos, pero bueno, algo es algo. Estamos hablando hoy de vender los dólares a 2,90 aproximadamente y pagar el resumen de la tarjeta a 236 pesos por cada dólar consumido. Espero que les haya sido útil este video. Si fue así, los invito como siempre a suscribirse al canal, dejar un like, un comentario si tienen alguna duda y compartirlo con todos aquellos que ustedes crean que este video les puede interesar. Muchas gracias por quedarse hasta el final, cuídense mucho y los espero la próxima.